Lo primero que haces es invocar a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Inmediatamente, la primera epíclesis pone las manos sobre el pan y el vino para que descienda el Espíritu Santo. Santifica estos dones, pan y vino, santifica estos dones con la efusión del Espíritu Santo. El cielo ha descendido a la tierra. La eternidad vuelve a entrar en el tiempo. Nosotros estamos al pie de la cruz, en el pan y el vino transformados en el cuerpo de la sangre del Señor. Inmediatamente, lo que fue la última cena en la que prefiguró el sacrificio, recordamos las palabras institucionales de la Eucaristía. Y es cuando decimos, el cual, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, ¿no? dijo, tomad, comed esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que se ha derramado por vosotros, etc. Son el relato institucional. Lo presentamos de una manera, no es necesario que hagamos una gran elevación en la doxología final sí, presentamos al Señor para que tomemos conciencia de que estamos en el cielo. La Eucaristía es el cielo en la tierra. La Eucaristía es el paraíso recuperado. La Eucaristía nos pone delante otra vez el árbol de la vida que nos alimenta para la vida eterna. Nos da capacidad para amar, para ser cristianos y discípulos de Cristo. Y nos lo entrega de una vez todo. Como lo decía Benedito XVI y lo repetimos varias veces, quien tiene a Cristo lo tiene todo, quien no tiene a Cristo no tiene nada. Y por tanto, en ese momento, nosotros estamos de rodillas, porque el cielo ha descendido a nosotros. Y estamos venerando despertando la cúspide del Espíritu, que es la adoración. A veces no lo sabéis hacer, y yo no os voy a reñir, lo que os dé la gana. Pero lo que requiere la presencia del Señor es que nos pongamos de rodillas. Así lo, lo prevé el misal, ¿no? Luego, como ha habido confusión, unos se levantan, otros no yo, no. yo no hago gimnasia en la Eucaristía. Pero sí recordaros las cosas como son. Es decir, se doblega el corazón ante la inmensidad de un Dios que se ha acercado tanto a nosotros, nos ha dignificado tanto, nos ha hecho hijos suyos y nada menos que quiere hacernos templos suyos y quiere vivir en el corazón de cada uno de nosotros. Dicho esto, es cuando se os invita a proclamar este misterio. Misterio significa lo mismo que sacramento. Sacramento significa signo eficaz de gracia. Vemos pan, vemos vinos, pero allí está presente realmente. El cuerpo y la sangre del Señor. Primera dimensión de la Eucaristía. Y la segunda, cuando comulgas todo el dinamismo del amor de Jesucristo que se te regala a ti en la comunión en su cuerpo y en su sangre. Todo él está en el cuerpo y en la sangre para que tú puedas amar como él amó. Es la caridad suya, el amor que recibimos cuando con gracia de Dios nos acercamos a la comunión. Este es el misterio de la fe. Misterio, sacramento, es lo mismo. ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y este es el dinamismo propio de la Eucaristía. Estamos reclamando ya poseer en plenitud a aquel que ahora simplemente en espejo le vemos y que vamos caminando sin estar en nuestra patria definitiva. Pero la Eucaristía despierta ese dinamismo escatológico. Ven, Señor Jesús, porque te hemos conocido, participamos de tu presencia y lo que queremos es alcanzarte en plenitud. Rápidamente inmediatamente después de esta aclamación por parte de vosotros, anunciamos tu muerte, proclamamos tu re... ven, Señor Jesús, continúa el sacerdote. ¿Y qué hace? Hace lo que llamamos, recordamos, porque estas cosas ya las hemos dicho varias veces, la anamnesis. La anamnesis es una palabra que nosotros, aunque sea griego, la hemos de recuperar porque es lo que recuerda todas las maravillas que el Señor ha realizado para con nosotros, fundamentalmente su, muerte, su pasión, muerte y resurrección. Es lo que llamamos el memorial. Cuando dice el sacerdote, hace esto en conmemoración mía, esa palabra, es que no tenemos palabra para traducirlo. Tendríamos que decir, hace el memorial. Pero debemos de añadir al memorial, memoria mía, es decir, al final ha traducido en el español, hace texto en conmemoración mía. La palabra memorial es una palabra en este caso porque actualiza, del mismo modo que los judíos cuando celebran la Pascua, actualizan el paso de la esclavitud a la libertad, en la Eucaristía, cuando celebramos la Pascua, ya definitiva en Jesucristo, celebramos el paso de la muerte a la vida, y eso se llama el memorial, el memorial de tu pasión, el memorial de tu muerte, el memorial de tu sacrificio. El memorial que nos ha alcanzado la resurrección y la vida, que se actualiza, y os digo yo que allí estamos nosotros a los pies de la cruz contemplando el misterio de aquel que se ha donado enteramente por nosotros. Inmediatamente es cuando viene la presentación de la ofrenda. ¿no? Al celebrar el memorial de tu pasión, te ofrecemos, ese es el momento. Lo otro es presentación de ofrendas. ¿no? Pues bueno, pues. Lo veremos ahora en la celebración. Primer momento después del relato institucional, después de la aclamación, viene la anamnesis, que es un momento definitivo importante de la actualización del memorial de la Pascua, y después qué le sigue al memorial, una segunda epíclesis. Ahora se pide que del mismo modo que ha descendido el Espíritu Santo y ha hecho del pan el cuerpo del Señor y del vino la sangre del Señor. Ahora se le pide al Espíritu Santo que descienda para que nosotros, que somos varios, formemos un solo corazón y una sola alma. Y que construya Él por su gracia la unidad entre nosotros, sin la cual no podríamos acercarnos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay dos epíclesis en la misa: una para los, la transustanciación, que el pan sea el cuerpo del Señor y el vino sea. Y la otra sobre nosotros, ¿no? para que el Señor cree entre nosotros algo que nosotros no podemos alcanzar por nuestras fuerzas. Y es la comunión entre nosotros, la unidad entre nosotros, para que sea pentecostés entre nosotros. Y solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Sigue a la segunda epíclesis del Espíritu Santo para crear la comunión entre nosotros, le siguen las intercesiones. Entonces rezamos tanto por el Santo Padre, por el Obispo, por todos los fieles. También por los difuntos, nos unimos a la Bienaventurada Virgen María, a todos los santos, y así concluye la plegaria eucarística con lo que llamamos la doxología, que es el momento ya culmen donde decimos por Cristo, con Él y en Él, presentando ya de manera elevada la ofrenda, la glorificación de la Trinidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Y se cierra la plegaria eucarística. Hemos hecho lo más importante que podíamos hacer en nuestra vida. Hemos sido enriquecidos con el don más grande que podamos recibir. Yo os invito a descubrirlo con seriedad y hacerlo descubrir en el equipo de liturgia, los demás fieles y en la catequesis para los niños que sepan exactamente cómo se van a acercar a algo tan sublime que contagia y llena de asombro el corazón de las personas. A mí, cuando me dice alguien que me aburro en misa, y Dios mío, ¿qué habré hecho mal para que este chico no comprenda? que está delante del misterio más grande que puede ocurrirle en su vida. ¿no? Hemos de procurar, porque la misa no se hace agradable porque pongamos cantos y los distraigamos, o porque pongamos otros elementos que no corresponden a la, a la Eucaristía y les llevemos a celebrarnos a nosotros mismos o a autocelebrarnos. No, la misa es un misterio de fe, y sin fe, por supuesto, eso nos alcanza, pero hemos de ir cuidando también los cantos.